Se han determinado las recomendaciones de las cantidades diarias de nutrientes que deben consumir las personas de acuerdo con su edad, estado físico y sexo. Sin embargo, es importante conocer si basta una alimentación sana y equilibrada para cumplir con estos requerimientos. Las vitaminas son esenciales para la vida y hay grupos especiales de personas que se benefician de suplementos específicos. No obstante, el consumo generalizado y sin supervisión puede tener también consecuencias en la salud y significar un costo económico. Las intervenciones nutricionales siguen siendo las más importantes en salud pública. Siguen salvando incontables vidas al año en todo el mundo. Pero consumir más no siempre es mejor. Las personas deben saber a quién van destinados y cuándo son beneficiosos, ineficaces o incluso perjudiciales la amplia oferta de suplementos y complementos de los que se dispone en el mercado. Para conocer más acerca de las vitaminas y los suplementos, los invitamos a una charla con los expertos. Doctor Guerrero, ¿qué es una vitamina? Una vitamina es una sustancia que está en los mismos alimentos como las frutas y las verduras, también pueden estar en otros alimentos como los cereales, que ayudan al mismo proceso de los alimentos, le ayudan al cuerpo a metabolizar lo que se conoce como carbohidratos, las proteínas y en general las grasas. Profesora Olga Cobos, ¿cuáles son las vitaminas? Bueno, las vitaminas se clasifican en dos grandes grupos de acuerdo a su solubilidad, vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Hidrosolubles, como su nombre lo indica, tienen una gran afinidad por agua, o sea que se encuentran en aquellos alimentos que tienen altos contenidos de agua solubles en ella. Las liposolubles están muy relacionadas con grasas, luego en todos los compuestos que tienen grasa en su composición generalmente está asociada a la vitamina liposoluble. Es importante aclarar que tanto las hidrosolubles como las liposolubles pues son vitaminas, nutrientes indispensables que el ser humano no sintetiza y que necesariamente, como dice el profesor Guerrero, deben aportarse a través de los alimentos. Hidrosolubles, las que se disuelven en agua. Y liposolubles, sí. Entonces, normalmente en cuando se consumen grasas, desde que no sea una grasa pura, que haya sido sometida a algún proceso de refinación, siempre estarán presentes las vitaminas A y D especialmente, pero liposolubles son A, D e I, K. Y las hidrosolubles son todas las que conocemos nosotros como vitaminas del complejo B. Okay. Y la vitamina C y el ácido fólico, que también son de ese grupo. Usted señalaba, profesor Guerrero, que las vitaminas están presentes en las frutas, las verduras y algunas en los cereales. ¿No hay vitaminas en los animales, en los alimentos de origen animal? Realmente, como dijo la profesora, están los que son liposolubles. Los hidrosolubles, el que más abunda en los animales es el complejo B. De hecho... El alimento que más tiene complejo B es las carnes rojas. Ajá. Y en general las carnes en general, incluyendo también las blancas como el pescado. Ajá. De tal manera que los vegetarianos puristas que no consumen ningún producto carnívoro están expuestos a carencia de complejo B. Ajá. Los veganos puros, como se llama. Los veganos puros. ¿Dónde más se obtienen vitaminas, profesora Cobos? Digamos que dando continuidad el profesor Guerrero, dentro de lo que conocemos nosotros como vísceras, toda la línea de vísceras, hígado, de pronto la pajarilla, esas son las principales fuentes de vitaminas hidrosolubles. Ajá. De origen animal. Ajá. Es decir, casi que es la fuente más grande que existe en términos de esas vitaminas hidrosolubles, tiamina, niacina, más. Ajá. Tiamina, niacina que riboflavina. Y de origen vegetal, los cereales. Okay. Los cereales y las leguminosas. Entre más íntegros estén, entre menos procesados estén, van a tener grandes cantidades de estas vitaminas. ¿El pescado, profesor Guerrero, es fuente de vitaminas? El pescado es fuente de complejo B, pero fundamentalmente también de fósforo, ¿no? Fósforo. Ajá. Y minerales. Ajá. Y tiene una fuente proteica de fácil digestión, o sea, fácil asimilación. Entonces, okay. Por eso es muy recomendado también
estar mezclando. También puede tener vitaminas hidrosolubles como la A y la liposolubles, perdón, como la A y la E. Ajá, okay. Profesora Olga, ¿cuáles son las más importantes? Pues digamos que las vitaminas, como son sustancias nutritivas que no se sintetizan en el organismo, pues prácticamente todas tienen su importancia. Ajá. Es decir, uno no podría decir que es más importante las de complejo B que la vitamina C. No, posiblemente podemos cubrir en la alimentación más unas vitaminas que otras. Haciendo un paréntesis, es importante aclarar que la vitamina B12, que es una vitamina hidrosoluble, única y exclusivamente la tienen los alimentos de origen animal. O sea que es una de las principales vitaminas que tendría problema la persona que no consuma alimentos de origen animal. El resto podríamos compensarlos, pero como decíamos anteriormente, el vegan sería esa modalidad de vegan donde es un consumo estricto de alimentos productos de origen vegetal, es donde más podríamos tener esos riesgos a bajos consumos y posiblemente de pronto deficiencias de algunas de ellas. En cuanto a la pregunta que me hacías de las vitaminas, pues uno podría decir que en su momento y en los estadios de la vida y de acuerdo a algunas situaciones patológicas o de salud, podrían ser más importantes o necesarias unas que otras. Pero en la alimentación diaria no podríamos decir que una es más importante que la otra, porque cada una cumple su función y su rol en el organismo. Lo que pasa es que tenemos más disponibilidad en alimentos de unas vitaminas que de las otras. Okay. Se consume, por ejemplo, vitamina C. La vitamina C, el consumo de la vitamina C es alto porque los alimentos la tienen en altas concentraciones. Pero la tiamina, la niacina, la misma riboflavina son más o menos limitados los alimentos que la pueden tener en cantidades importantes, ¿no? Uh-huh. Porque pues uno puede encontrar trazas, cantidades pequeñas, uh-huh, pero cantidades importantes no. Esta vitamina B12 que usted mencionaba, profesora, es la que está relacionada a su déficit. Está relacionado con un tipo particular de anemia. De anemia, la anemia perniciosa, sí. Anemia perniciosa. Sí, la anemia perniciosa. Entonces, a las personas vegetarianas es importante, claro, hacerles esa advertencia, esa recomendación. Esa advertencia y también la anemia ferropénica, porque el hierro se encuentra en los alimentos de origen animal y origen vegetal, pero el hierro que más fácilmente dispone el ser humano, o sea, más biodisponible, es el hierro tipo M, o sea, el hierro que viene de origen animal. Entonces, no quiere decir que de pronto, por ejemplo, la soya o los cereales no tengan hierro, pero la biodisponibilidad que tiene ese hierro es un poco más limitada porque los vegetales tienen unas sustancias que se llaman oxalatos y fitatos. Y ellos atrapan el hierro, atrapan el calcio, atrapan el zinc y lo vuelven insoluble. Entonces, no es que no lo utilicemos, pero la disponibilidad de esos es más baja. Es más baja. Asimilamos entonces mejor el hierro de la morcilla que el hierro de la espinaca. Exacto, el hierro que la espinaca. Claro que tiene una cosa benéfica y es que nosotros, los vegetales, sí tienen buena vitamina C, que es un factor que ayuda a la absorción. A la absorción. O sea que en términos generales no solo sería por la B12 el problema de anemia, sino también posiblemente por el hierro podría a largo plazo. Profesor Guerrero, ¿en qué momentos o etapas de la vida es más importante el consumo de vitaminas? Pues realmente a lo largo de toda la vida, pero donde es más crítica son los extremos de la vida, en la embriogénesis, o sea, en la vida fetal. Okay. Es muy, muy, muy importante que la mamá entienda y prácticamente hoy en día se aconseja que las mamás, las futuras mamás, un año antes comiencen a prepararse metabólicamente para el embarazo. Para el embarazo. Y durante el embarazo mantengan unos niveles adecuados de nutrientes. ¿Desde antes de la concepción? Desde antes se aconseja. Lo ideal es toda la vida, ¿no? Pero claro, digo, al menos un año antes tiene que estar consciente de que necesita algunos alimentos adicionales, no solamente vitaminas, sino, por ejemplo, omegas, aceites. Y se necesita durante el embarazo porque las mamás tienen que ser conscientes que el embarazo, lo que coman las mamás, determina el metabolismo de gran parte de la vida del adulto. Okay. De tal manera que somos lo que nuestras mamás comieron.
Okay. Ahora, eso lo podemos modificar a lo largo de la vida, pero solo modificar, más no dejar la huella que es prácticamente casi como el imprinting, o sea, como aquello que la gente dice que me heredé de mi mamá. Uno hereda lo que la mamá comió. Es decir, las vías metabólicas, cómo metabolizar los carbohidratos, cómo metabolizar las carnes, cómo metabolizar las grasas, eso uno viene de la mamá. Lo aprendimos durante el embarazo. Simplemente cuando uno ya nace, uno modifica, pero solo modifica. De tal manera que la expresión de los genes depende en gran parte de lo que la mamá coma. Y entonces las mamás tienen que ser muy, muy conscientes que desde antes tienen que prepararse de lo que están comiendo y durante el embarazo mucho más. De tal manera que en el embarazo no solamente importa qué come, sino las cantidades que coma. Okay. No solamente el que sea un alimento balanceado, sino que también las cantidades. No excederse en ciertas cantidades, por ejemplo, no excederse en carbohidratos, no excederse en grasas, porque eso determina el metabolismo o influye en el metabolismo del feto cuando nazca, cómo va a metabolizar esos carbohidratos, cómo va a metabolizar esas grasas y cómo va a metabolizar las proteínas. Mi nombre es Elizabeth Cañón. Soy nutricionista egresada de la Universidad Nacional. Una alimentación saludable es aquella que nos aporta los nutrientes necesarios para un buen funcionamiento de nuestro organismo diariamente. ¿Cuáles son los nutrientes necesarios? Las proteínas, las vitaminas, los minerales, el agua y los carbohidratos. Esa alimentación la vamos a obtener con una variabilidad de alimentos. Entonces, entre más variada sea una dieta, con más alimentos vamos a tener el requerimiento diario de cada uno de ellos. Tenemos el tomate, que es una verdura rica en vitamina A. Tenemos la cebolla, que es otra verdura que la utilizamos como condimento, pero es rica en cromo, que es importantísimo para controlar tensión. Tenemos también el maíz, que es un cereal entero, que lo contrario de consumir los cereales en harinas, nosotros podemos consumir los cereales enteros, porque los cereales enteros tienen todo lo que son los minerales, que son los micronutrientes que necesitamos para una buena alimentación, y tiene la fibra. En Colombia tenemos un problema, y es que la población, como no hay una buena educación en nutrición, está consumiendo muchos carbohidratos, alimentos ricos en grasas, en azúcares, y pocas frutas y pocas verduras. Entonces, se ha visto la incidencia del cáncer en Colombia. Tenemos una incidencia en cantidades de cáncer de seno, de cáncer de cerviz. ¿Por qué? Debido a la obesidad. Profesora Cobos, hay una vitamina que se dice que nosotros sí fabricamos, que se llama la vitamina D. ¿Eso es cierto? Sí. La necesidad, la vitamina D, nosotros la sintetizamos a través de la acción del sol. Claro, nosotros tenemos un proceso metabólico que está generado más con la función renal, donde vamos a tener una vitamina D inactiva, pero se requieren la acción de los rayos solares para que esa vitamina D pase a su forma activa. Entonces tenemos el calciferol y el ergocalciferol, que ellos vienen del colesterol y vienen de un compuesto que tenemos nosotros, que es tipo esterol de origen vegetal, que es el ergosterol. Ajá. Entonces del ergosterol queda el calcitriol, y luego tenemos del colesterol el calcitriol, que son las formas activas. Entonces se requiere, especialmente en la niñez, en toda la etapa del niño, que
que la mamá lo exponga a la luz solar, pero que no es que lo exponga a la luz solar, que le ponga el gorrito, todo el saquito y lo ponga al sol, sino que esté en contacto directo la piel con el sol a las horas específicas que se indica que hay más radiación, y no son precisamente las horas donde en este momento están hablando de que pueden tener riesgos para la piel. Inclusive hay una contradicción, hay algo que de pronto contradice o no contradice, sino que limita un poco, porque hoy los dermatólogos dicen que por favor, cuidado a la exposición solar, y ellos recomiendan mucho los protectores solares. Pero resulta que ese uso excesivo de protectores solares también está trayendo en algunas poblaciones la síntesis de vitamina D. La exposición al sol sean los extremos. Muy temprano. En la mañana, exacto, muy tarde en la tarde. En la tarde. Y pues especialmente nosotros hablamos por eso de los suplementos que se requieren, entre otros, de vitaminas D en aquellas poblaciones donde no hay casi exposición a la luz solar y donde probablemente podremos tener una deficiencia de vitamina D. Está de moda la vitamina D. Y está de moda la vitamina D con el asunto de la osteoporosis, la absorción y la utilización del calcio. ¿En qué circunstancias, además de una alimentación balanceada, estaría indicado dar suplementos vitamínicos? Solamente en el crecimiento y desarrollo. Ya se sabe que en la adultez consumir vitamina D no disminuye la osteoporosis. Ajá. Ni siquiera la frena, porque la vitamina D estimula los osteoblastos, que son los que depositan el calcio en el hueso, pero a la vez este estimula el osteoclasto, que es el que retira el calcio. Entonces no sirve de nada realmente consumir calcio ya en la adultez. Ajá. Ya hay otros tratamientos. Realmente cuando se ha visto que sirve más la vitamina D es durante la etapa de crecimiento. En la niñez. Hasta el crecimiento óseo completo. Ahí es cuando más debe consumir buenas cantidades de calcio y buenas cantidades de vitamina D. ¿Y de otros suplementos vitamínicos? Los otros suplementos vitamínicos, pues, es decir, lo ideal es tener una dieta balanceada, porque sucede más bien que hay un efecto contradictorio, y es que el que más consume suplementos vitamínicos son los que mejor se alimentan, que es la clase media hacia arriba. Ajá. Y entonces realmente son los que innecesariamente están consumiendo suplementos vitamínicos cuando es suficiente que consuman buenos cereales, buenos vegetales, proteínas y grasas, y eso sería suficiente. Ajá. ¿Cómo sabe uno, doctora Cobos, si una persona tiene un déficit de vitaminas? Bueno, ¿cómo sospecharlo? Casi siempre hay alguna manifestación clínica, porque normalmente por rutina no se hacen exámenes o pruebas bioquímicas para diagnosticarlo. Generalmente hay alguna manifestación clínica que ustedes, los médicos, detectan, y son los primeros indicios para poder empezar a entrar a determinar si se trata de alguna enfermedad por deficiencia. Lo que nosotros normalmente tenemos como elementos para decir que puede haber una probabilidad es el bajo consumo, o sea, un bajo consumo que nos dice a nosotros que no hay un cubrimiento de la recomendación. Entonces nosotros decimos puede haber una hipoavitaminosis. ¿Qué quiere decir? Estamos consumiendo, el consumo de ciertas vitaminas está un poco bajo. Es posible que usted pueda tener el riesgo a mediano o largo plazo de hacer un proceso de avitaminosis. Pero digamos que se entra en un proceso de desnutrición. Entonces el niño desnutrido es un niño que ya pasó su proceso también de avitaminosis y ya tienes una avitaminosis, ya no hipo, sino ya es una avitaminosis. Ausencia con una total. Enfermedad clínica manifiesta de deficiencia, que muchas veces se superponen diferentes manifestaciones, especialmente en general las manifestaciones son de tipo de piel, alteraciones de la piel, que son las que nosotros más vemos comúnmente como deficiencia. Ya después entran todas las pruebas bioquímicas que le van a confirmar el diagnóstico y pues empezar el proceso de tratamiento. Generalmente nosotros no vemos así en nuestro quehacer, no vemos muchas manifestaciones por deficiencia individuales, las vemos más ligadas a un proceso global de problema de alimentación global. Ya hay algunas enfermedades o algunos medicamentos que sí pueden inducir y orientar a específicamente la deficiencia de una vitamina. Una vitamina. Profesor. Si hay
es decir, en el campo donde más uno vea hipovitaminosis de complejo B, generalmente se caracteriza por la lengua lisa, ajá, boqueras, o sea, el labio aquí, la parte de la boca, generalmente caída de pelo. Ajá. Si son personas adultas, generalmente produce mucho insomnio. Puede tener problemas neurológicos, por ejemplo, pérdida de memoria. O sea, aquellos que son, por ejemplo, vegetarianos puristas pueden llegar a tener problemas neurológicos porque el complejo es muy importante para mantener una buena actividad neurológica. Entonces, generalmente las primeras manifestaciones son esas en nuestro medio. Ya no se dan esas avitaminosis de la Edad Media. Ya no se dan, pero generalmente en el campo sí todavía se ven esas manifestaciones, piel sensible, problemas en la boca, o sea, piel, boca reseca. Profesor Guerrero, y por otro lado, ¿es común que haya intoxicación o envenenamiento por exceso de consumo de vitaminas? Sí, sobre todo en los países, yo creo que en Colombia de pronto no tanto, pero en los países desarrollados que consumen suplementos de manera exagerada, porque hubo una época en que, por ejemplo, decían que la vitamina A y la vitamina E prevenían el cáncer. Entonces la gente empezó a consumir grandes cantidades de vitamina E y vitamina A, y hoy en día se sabe que las dos producen cáncer cuando hay un exceso. Entonces, fundamentalmente la vitamina E produce, por ejemplo, cáncer de pulmón, en especial en los fumadores. La razón es porque acelera, o sea, los que toman en exceso de vitamina E y son fumadores, hacen que la vitamina E se convierta en una sustancia reactiva y genere cáncer. O sea, las vitaminas como la E y la A pueden ser tan reactivas que se pueden convertir en el organismo equivalente a sustancias cancerígenas. Porque son sustancias químicas. O sea, no son, entonces tomar en exceso también es un problema. En especial no se debe abusar de esas dos. La A también está asociada con cáncer de hígado y también se ha asociado con cáncer de pulmón. Ok. O sea, podríamos decir en resumen, alimentación balanceada, ejercicio regular, exposición al sol muy temprano en la mañana, muy tarde en la tarde, cuidarse del cáncer de piel efectivamente y vivir una vida saludable. Somos bioquímicamente, o sea, transformamos nuestro alimento dependiendo de lo que nuestra mamá comió. Cuando nosotros nacemos, si continuamos con los mismos hábitos de nuestras mamás, podremos heredar las enfermedades que sufrieron nuestros padres. Pero si tenemos un plan alimenticio que intente modificar, así sea parcialmente, cómo procesamos los alimentos, es probable que no suframos las mismas enfermedades que tuvieron nuestros padres, en especial la diabetes, el cáncer, la hipertensión y todas las enfermedades relacionadas con la obesidad. O en este caso hay que tener en cuenta que la mamá lo que come determina cómo van a actuar los genes con que nacemos. Y simplemente, si la mamá solamente se alimentó de carbohidratos como aguapanela, papas, yuca, plátano, pan y poca carne, seguramente su hijo va a tener una predisposición a manejar anormalmente esos mismos alimentos cuando sea adulto, cuando nazca y que sea adulto, porque va a consumir básicamente lo mismo en un comienzo, en su núcleo familiar, y seguramente va a ser una persona obesa. O así sea una persona delgada, generalmente va a procesar los alimentos de una manera porque sus genes ya están programados y generalmente entonces son personas con una predisposición hacia el cáncer grande. De tal manera que hoy en día los alimentos son una manera muy importante no solamente de prevenir el cáncer, sino de modificar parcialmente esa predisposición o incluso a veces de modificar el curso de la enfermedad. Profesora Olga Cobos. No. Profesor muchas Carlos Guerrero. Gracias por la invitación. Muchas gracias por todas sus enseñanzas el día de hoy. Esto es Estación Salud. Medicina a tiempo.